I gotta go out of the airplane and get another battery. This one is not very good. And they put one in. In second row, he's checking the bins of all those guards. Did you get a couple shots? I got a couple shots before. Okay, listen, I got a couple shots in one row. They're going to take Air Force. Get the anti-aircraft club. Okay.
Thank you.
presidente Reagan a nuestra tierra en el momento en que la simiente democrática hace florecer nuestros campos con una nueva esperanza de paz, de justicia y de libertad. En tal sentido le he expresado al presidente Reagan que su presencia en Honduras se produce en el momento en que el árbol de la institucionalidad democrática se encuentra amenazado por una grave crisis económica y por crecientes expectativas sociales. Esta visita histórica se realiza en una época dramática en la que Centroamérica busca reencontrar el equilibrio perdido y restablecer los términos de la seguridad regional. En este contexto, la presencia en nuestro país del presidente Reagan significa el más claro y decidido apoyo a nuestro proceso democrático, al afianzamiento de nuestra institucionalidad, a nuestros esfuerzos por el desarrollo económico y social y a nuestra entrega permanente a la causa de la paz entre las naciones. Con el gobernante de los Estados Unidos de América hemos mantenido este día conversaciones inspiradas en nuestros mejores propósitos por un destino de progreso integral para Honduras y de un clima de convivencia pacífica basado en el respeto mutuo entre los estados para Centroamérica. El espíritu de cordialidad y de franqueza que ha orientado nuestras conversaciones constituye un elocuente testimonio de los fraternales lazos de amistad que unen a nuestros dos países y que han de verse incrementados en el presente y en el futuro en una acción mancomunada de cooperación sin reticencias y de auténtico soporte para la vigencia de nuestras instituciones democráticas. Esperanza. Desde mi visita a la Casa Blanca hace un poco más de 4 meses se han producido acontecimientos de importancia y de la cooperación para el desarrollo, tal como se lo he expresado al presidente Reagan el día de hoy. Un sendero de consolidación, pero que mientras ello sucede, se han incrementado las amenazas a nuestras instituciones representativas, a nuestra democracia como sistema de vida y como sistema de gobierno. A esa finalidad, por cuanto es en un clima de estabilidad política sólida y duradera que se pueden emprender acciones crecientes en el campo del desarrollo económico y social, fácilmente aprovechables por quienes propugnan por la violencia y la anarquía como métodos desesperados para alcanzar objetivos políticos en detrimento de nuestro régimen constitucional y democrático y como un grave peligro para nuestra estabilidad política, para la seguridad regional y para la solución pacífica a los problemas. Pueden ir alcanzando progresivamente soluciones a mediano y largo plazo, para lo cual debemos contar con la decidida colaboración de las naciones amigas que, como los Estados Unidos de América, se identifican con nosotros en los ideales de la democracia, la paz y la cooperación para el desarrollo. El presidente Reagan ha compartido conmigo, hemos compartido plenamente, de que una política en favor de la paz debe fortalecerse como el medio más adecuado para transitar con firmeza por los caminos del progreso sobre la base de principios fundamentales como el de respeto mutuo entre los estados, el de no intervención y el de autodeterminación de los pueblos. El presidente Reagan me ha reiterado su apoyo a nuestras luchas en favor de la paz, a nuestra propuesta de paz para Centroamérica, que como lo he conversado con él esta tarde, mi gobierno se encuentra en la determinación de seguirla impulsando con tesonero esfuerzo y con el convencimiento de que se trata de una iniciativa de carácter global y regional que conlleva en la búsqueda de soluciones apropiadas el tratamiento de problemas internos, bilaterales y multilaterales. En el espíritu fraternal de nuestras conversaciones, le he patentizado al presidente Reagan que Honduras se siente honrada al recibirlo por todos los altos y positivos valores
que los Estados Unidos de América representan y que él, como gobernante de ese gran país, tan fielmente interpreta. Por ello, esta ocasión ha sido propicia para que en tan aciagos momentos como lo hemos convenido, presidente, deseo evocar una vez más mi fructífera visita a Washington en julio pasado, atendiendo su gentil invitación para reiterarle que nosotros, aquí en Honduras, también estamos construyendo una república con hondas raíces históricas, digna de nuestro presente y de nuestro futuro, como lo hicieron ustedes hace más de 2 siglos, y que lo importante ahora, lo que deseamos fervorosamente, es conservarla y President Suazo and I have just concluded a very useful exchange of ideas on the full range of bilateral issues and regional problems that confront our two democracies. In this, our second meeting this year, we have continued the close consultation that we began in Washington last July. This has given our dialogue continuity and enabled us to analyze these problems in greater detail. I've expressed my administration's support and my nation's admiration for President Suazo's efforts to ensure for the Honduran people the benefits of a democratic government elected on the principles of the rule of law. President Suazo has made it clear to me that there will be no retreat from that noble principle. We are in agreement that we must work together to oppose those who seek to disrupt the promise of economic progress and political stability that is the legacy of peace in the Americas. My administration is convinced that through cooperation and solidarity, our governments can protect our democratic institutions and free market economic systems from the counterfeit revolutionaries who seek to destroy growth and impose totalitarianism on free people. We will cooperate in every way we can with Honduras and the other democratic governments of Central America to further our common objectives. It's a pleasure to be here, and our only regret is that it has to be such a very short visit. But again, we are grateful to the President, the people of Honduras, for giving us this opportunity to visit with them. Estados Unidos de América, Ronald Reagan. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of Guatemala, Efraín Ríos Montt, and the President of the United States of America. Ladies and gentlemen, President Ríos Montt and I have just had a useful exchange of ideas on the problems of the region and on our bilateral relations. Our conversation today has done much to improve the climate of relations between our two governments. I know that President Ríos Montt is a man of great personal integrity and commitment. His country is confronting a brutal challenge from guerrillas armed and supported by others outside Guatemala. I have assured the President that the United States is committed to support his efforts to restore democracy and to address the root causes of this violent insurgency. I know he wants to improve the quality of life for all Guatemalans and to promote social justice. My administration will do all it can to support his progressive efforts. We have heard a great presentation, and as I said on the first day of my visit far south of here in Brasilia,
people from my country, government officials of my country in the past, have come to South and Central America, to various countries, proposing plans and ideas of their own. I know they were sincere. And yet, I think there was a certain insensitivity connected with what they were doing. I said from the first day and until this, our last stop on this visit, that we came here to ask, not tell. We have come here to find out and to learn what we can about the possible differences between us and the possible answers to those differences. And we know now a great deal more about the problems confronting Guatemala. And we're going home and do our best to see if we can't be helpful now in finding some answers to the problems. And I will now turn the microphone over to President Rijos Manz. Atendiendo la invitación del señor presidente Reagan, he venido a San Pedro Sula y durante 45 minutos, dentro de un marco de fraternal amistad y adhesión a los principios del derecho internacional y a su fiel y respetuoso cumplimiento, hemos charlado con él. Dentro del diálogo cordial, he manifestado al señor presidente los problemas que afronta Guatemala y he solicitado su comprensión para que nos ayude a entenderlos y resolverlos, con la seguridad de que todos los guatemaltecos buscamos plenamente nuestra identidad, sin egoísmo, sin indiferencia y sin ambición. Quiero señalar que vine a esta reunión con la seguridad de que este diálogo contribuiría, sin la espera de soluciones deslumbrantes, a que nosotros seamos mejor entendidos, que el rostro de Guatemala sea conocido y que la verdad impere sobre la mentira. Coincidimos con el señor presidente Reagan sobre la necesidad de buscar la democratización y mantenerla como la única vía para que nuestros pueblos puedan llegar a la felicidad completa. Pero esta democratización debe ser entendida como la absoluta forma de respeto entre todos los ciudadanos, sin que existan grupos o personas que, abusando de su posición, corrompan al pueblo, enseñándole o privándole de sus propias libertades. En esto, he dado al señor presidente Reagan una completa relación de los hechos que al ejército de Guatemala motivaron para decidir la toma del poder el 23 de marzo pasado, y los lineamientos éticos que mi gobierno se ha impuesto de no mentir, de no robar y de no abusar, para depurar a Guatemala, que lamentablemente caía vertiginosamente en un régimen de engaño, de corrupción e injusticia. Hemos señalado al presidente Reagan que en Guatemala, ¿qué es Guatemala?, ¿cómo es Guatemala?, y qué esperamos todos de nuestro país. Y nos sentimos satisfechos de la preocupación que ha mostrado por nuestro destino, con la seguridad plena que, respetando nuestra independencia, nuestra soberanía, nuestra historia y nuestros anhelos, Estados Unidos brindará su mejor cooperación para que nuestros pueblos puedan avanzar en el campo de la democracia y la prosperidad. Recibimos con complacencia la manifestación del señor presidente Reagan del deseo de trabajar juntos como socios para alcanzar los sueños que compartimos y reforzar los lazos democráticos, promover la causa sagrada de la paz y estimular un nuevo crecimiento
y oportunidades económicas en la región. Gracias. Hey, hurry up, please. Sam hits the thing. Can I do the, if the Sam. Thank you.
Vamos aliendo. Él me lo dijo, ¿no? ¿Tienes preferencia para cuando toca? No. Lo que pasa es que uno debe hacer... No, es que la cortesía del presidente tiene que... No, es que sabe que él está...